Para este trabajo vamos a utilizar dos abalorios, fijaos como este, son iguales, de 12 milímetros de diámetro. Son molas facetadas austriacas, veis que tienen muchas caritas. Pues estos mismos vamos a usar también alambre de 1 milímetro de diámetro. Aquí viene más o menos, no me digáis que no lo veis porque está en súper alta definición. Si no lo veis bien, vais a configuración, ruedecita, calidad y al máximo. 18 calibre, 1 milímetro de diámetro, dos ganchos para pendiente. Y bueno, yo ya tengo aquí cortados dos tramos. Os voy a decir la distancia, esto es aproximado, ¿de acuerdo? Aquí tenéis 15 centímetros y medio, 15 está bien. Siguiente paso, vamos a hacer en cada extremo, aquí ya tengo hecho uno, un engarce simple. Un engarce simple que va a ir así. Fijaos todo lo que doblo para atrás. Qué miedo, ¿no? A mí así me sale más redondo, ¿no? Cada uno lo hace de un modo. A mí me va bien así. Ya tenemos aquí dos engarces, uno en cada tramo. Siguiente paso. Metemos los abalorios. Es un pendiente para principiantes o un nivel medio, depende, ya os digo y os lo digo muchas veces que eso, que antes no era tan fácil encontrar maestro, gente que te enseñara, sino que aprendías tú solo. Fijaos, voy a dejar aquí una medida, esta medida va a ser para enrollar en la parte de arriba, así que para que sea la medida igual me voy a ir aquí a la curva, primo, y doblo aquí pero sin tirar demasiado, ahí me va a venir bien, y con el otro pues hago lo mismo, voy a ponerlo así para que no me patine. Forma de cruz significa aquí, no, forma plana, vaya donde me va a llegar el abalorio, ya el otro no se sale, ¿verdad? Aquí, justo en el doble, 90 aproximadamente. Voy a apartar los ganchos para que podáis ver mejor. Y ahora, aquí, empiezo a hacer una pequeña espiral. Digo pequeña, pues luego va a ir creciendo, pero bueno. Doblo hacia detrás para que quede centrada y va a quedar ahí desprendida, ¿de acuerdo? En el otro lado lo mismo, doblo detrás para que quede centrada, no os preocupéis si se os gira el engarce, ¿no? Porque luego podemos ponerlo derecho sin más, ¿no? ¿Vale? Uno y el otro alternativamente, para mí es más fácil, ¿eh? No sé para vosotros, me contáis, dejadlo en comentarios si os resulta más fácil así o con las medidas o cómo. Vamos a observar uno y el otro para ver que esté más o menos igual, ya vemos que sí, que más o menos sí. El siguiente paso pues ya va a ser muy fácil, ya sabéis que este es un alambre muy muy dócil, ¿no? Y que podemos manejarlo con los dedos. En el caso de que eso no se pudiera hacer, pues podríamos usar un alicate plano o cualquier otra forma. Pero siempre tendríamos que ir desprendiendo, ¿veis? Desprendiendo para que no quede totalmente pegado. Una vuelta... que quede desprendido del abalorio, ya que el abalorio es muy ancho, es
un poquito de ayuda aquí. Listo. Fácil, ¿no? Hasta ahora fácil, ¿no? Vamos desprendiendo aquí la vuelta, ¿veis? Va a quedar visto así de lado como un muelle, ¿no? Un muelle en forma de espiral. ¿Eh? Desprendemos más. Y vamos a hacer lo mismo con el otro, que es lo más lioso, ¿verdad? Hacer lo mismo, ¿no? Pero sí, sí se puede, ¿eh? Sí se puede, tomándolo con calma y fijándose en las vueltas del otro y demás. Ahí vamos desprendiendo. Vamos al lateral a ir desprendiendo. Aquí, que no queden las vueltas una encima de otra, sino que estén desprendidas. Es una espiral plana que forma un muelle. Continuamos aquí. Listo. Vamos moviendo. Fijaos aquí, vamos al lateral y desprendemos. Si el alambre es muy duro, pues ya sabéis que tenéis que usar un alicatito, ¿no? Es obvio, ¿no? Y nos vamos fijando en el otro, ¿veis? Más o menos las vueltas van quedando iguales. Esta parece que está un pelín más desprendida. Pues la vamos ajustando. No hay perfección en la artesanía, ¿no? Pero vamos a intentar que sea lo más similar posible, ¿eh? Bueno, ya tenemos aquí dos pendientes muy, muy similares, ¿no? No digo iguales porque eso es complicado, ¿no? Ponemos aquí derecho. ¿Qué nos queda? Bueno, pues vamos a aquí. Podemos hacer una curva y rodearlo, o podemos hacer una onda, como prefiera cada uno. Yo me lo voy a llevar aquí por la parte de debajo, ¿veis? Aquí lo he colocado y le doy una vuelta, y aquí sí ya ajustamos. Listo. El aspecto que queremos que tenga profundidad, ¿eh? No es por otra cosa. Y aquí, que ya está sujeto con una vuelta, con media vuelta es suficiente. Pues ya podemos hacer aquí o una pequeña curva o cerrarlo pasando por encima del abalorio sin más. Yo en mi caso voy a así ir abriendo una curvita que va a ir desprendida del pendiente, así en el lateral, cuestión de gusto, claro, como digo siempre. Y aquí va a ir sujeto, pero primero voy a ir terminando el otro para que quede lo más igual posible. Vamos aquí, pasamos por debajo de la espiral, media vuelta, ya sabemos que es suficiente. Y aquí, mira, aquí lo veo yo más ajustado en un lado que en otro, pues lo oprimimos un poquito
Ya sabéis que es difícil de marcar un alambre, por lo menos este, ¿no? Y podemos ir corrigiendo, sin duda no hay problema en eso. Vamos a ver aquí. Y este para acá. Pues pasamos por encima también. Es para hacerle la curva. La curva que va a quedar aquí. Estos pendientes yo los he puesto los dos mirando para el mismo sitio. Si ustedes prefieren hacerlo de la otra manera, ya saben que tienen que girar en el sentido contrario. ¿Qué más? Bueno, pues voy a tirar de aquí, ahí. Y ya podemos aquí enrollar un pelín. Llevo un pelín porque con media vuelta aquí es suficiente. Listo. Y cortamos. Cortamos aquí y vamos terminando de... Vale. Y tenemos un problema con YouTube, ¿eh? Tenemos un problema con YouTube, la mayoría de pequeños creadores, que no llegan las notificaciones. Y eso es un problema más que pequeño, ¿no? Es un problema serio, ¿no? Se siente uno solo un poco. Porque dice, bueno, tantos suscriptores y ¿dónde están? Es un problema que nos encontramos con él. Porque sí, porque debe de fallar algo en YouTube. Vayan de vez en cuando a la pestañita suscripciones o a inicio de su YouTube. Con la idea de poder ver los vídeos que han subido los canales a los que ustedes están suscritos. Eso va a ser muy bueno para todos los pequeños creadores que estamos aquí todavía, ¿eh? Hola. Seguimos vivos de momento. No por dinero, por lo menos en España, ¿no? Por algo se van a Andorra. Por ayudar un poco, por distraernos, por sentirnos útiles también, ¿eh? El egoísmo en esto consiste solo en eso. En ser útil. Así que vayan de vez en cuando a la pestaña de suscripciones o de inicio de su perfil de YouTube y vean a sus pequeños creadores, a sus canales que les gusta, porque un día, bueno, yo no vivo de esto, pero otros sí y no estarán. O puedo no estar yo, ¿no? Por enfermedad o por otra cosa, pero de momento estamos aquí, ¿eh? Vamos aquí ajustando. Bueno, pues ya tenemos dos pendientes. Fijaos cómo se ve de lado. Es una chulada, ¿no? Bueno, a mí me gusta, no sé a los demás. No sé a los demás. Vamos a ir desprendiendo aquí para que queden los dos iguales. Así, desprendido, una vuelta de la otra. Es una espiral en forma de muelle. Y ya podemos colocarle el gancho. Como veis, estos son asimétricos. Los hago simétricos y asimétricos, pues como me apetezca, ¿no? Y ya le voy a poner el gancho. Listo. Una bola muy grande, pues no permite mucho más. Bueno, podéis ponerle alguna pequeñita, pero bueno. Yo sí lo veo bien y lo veo muy apropiado para cualquier momento. Y ya está terminado nuestro facilísimo diseño de hoy. Diseño personal, no que tenga gran mérito, pero es personal. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, suscríbete, no olvides activar la campanita pulsando en todas las notificaciones en el menú lateral y ve a ver de vez en cuando, no solo a mí, a todos que estamos aquí, que seguimos vivos. Muchas gracias y hasta otra.